Tenemos un pedido. ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Todo bien, tenemos un pedido. ¿Qué vamos a preparar? Ah, te traje una sorpresa. A ver, sorprendeme. Para que le lleguen las cosas perfectas. Vamos a cocinar algo, pero ¿qué te traje? Conservas. Me encanta. A ver, todos usamos conservas a diario en nuestras casas, también en las cocinas profesionales. Ok. Pero en este caso yo hago conservas que son un poco diferentes, no es lo que estamos acostumbrados a ver. Y para el box, para ofrecerles hoy, te traje tres formas de presentar y de comer el alcaucil. Ah, bueno, me encanta. Espérame que saco la caja y me mostras. Contame. Empiezo por los alcauciles. Okay. ¿Por qué alcauciles? A ver, no hay nada, no hay ninguna verdura que me acuerde más a cuando yo era chico. Octubre, más o menos, que venían los alcauciles y mi mamá me los hacía hervidos. Sí. Y me acuerdo de comer hoja por hoja. Después, cuando me hice profesional en la cocina, me di cuenta que había otras formas de consumirlo. Y aparte, la temporada era muy corta. Sí. Era un mes, dos meses, no más. Hoy se extiende casi desde finales del invierno hasta, en nuestro país, hasta terminada la primavera y casi llegando al verano. Y vos lo conservás, entonces lo hace durar mucho más. Pero ¿qué pasa? A mí me encanta comer alcauciles. Claro. Y quiero comer alcauciles todo el año. ¿Y cómo hago? Me los hago en conservas. Bien. Por eso, y además lo que yo te decía era que lo hago aprovechando todo. Ok. Porque el alcaucil es una verdura que tiene casi el 80% de desperdicio. Como yo los comía cuando era chiquito, que era, ¿te acordás? Sí, pasándolos sí, sí. Por aceite y con los dientes tirando ese poquito de carne que tenía en la punta de la hoja. Era divertido. Divertido. ¿Qué voy a hacer? Voy a empezar trabajando los alcauciles. El alcaucil tiene el tallo, que es aprovechable. Y mirá, con esto, con el tallo, hice una tapenade. Ok. ¿Qué es esta pasta francesa? Que generalmente lo hacen con aceitunas negras en el sur de Francia. Bien mediterráneo, aceite de oliva, alcaparras, anchoas. Pero en lugar, reemplacé las aceitunas negras por el tallo del alcaucil. Genial. Que ahora te muestro cómo lo vamos a hacer porque es fibroso. ¿Qué más? Bueno, el corazón del alcaucil. A mí me encanta el alcaucil porque aparte parece una verdura que tiene una armadura. Sí. Hay que llegar hasta el corazón, hay que ir desarmándola. Ese corazón, que es lo más rico del alcaucil, lo hice a la barigul. ¿Qué es eso? Es casi como un escabeche. Okay. O sea, tiene aceite, un poco de vinagre, vegetales. También una preparación muy francesa. Y después con las hojas, bueno, hay una parte que es dura y que no se consume, pero esa parte blandita que te comías de las hojas, las corto bien finitas. Mirá, y las hago en aceite de oliva. Está rico. Confitadas en aceite de oliva. Después te voy a contar Dale. El origen de esto y para qué lo usé hace 20 años. Ok, hoy tu pasión son las conservas. Si querés ir preparándolo, yo te hago preguntas, ¿no? Sí. Te apasionan las conservas, por lo que veo. O sea, me contás con... Pero vos sos chef. Vos te dedicás, o sea, estudiaste, te dedicaste, te formaste para nunca, cocinar. Nunca trabajé de otra cosa. Claro. Hace 32 años. Bueno, en realidad, para, voy a aclarar, nunca trabajé, porque siempre hice lo que me gustó. Ok. ¿Viste? Cuando vos haces lo que te gusta, dejás de trabajar, claro. Dejás de laburar. Y te pagan por eso, ¿no? Está buenísimo. Y además te pagan. Está buenísimo. Ahora, a vos te fue muy bien como chef, ¿no? Yo escuché rumores en el mercado de un cordero galardonado, no sé, a unos 20 años. Bueno, ¿querés que te cuente un poco eso? Mirá, sí, me interesa mucho. Te interrumpo para mostrarte qué es lo que tenemos que hacer. Esto que yo te decía, mirá, es muy fibroso. Entonces acá, si no tenés, no sos tan ducho con este cuchillito, con un pelapapa, lo haces igual, no pasa nada, pero es importante que le saques esta fibra. Y el alcaucil se oxida muy rápido. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? Agua fría. Agua y limón. Bien. Entonces, tenemos el tallo para hacer una de las preparaciones. Después, estas hojitas. Y de paso, aprovecho para contarte esto que recién me contabas del cordero, que hace 20 años me tocó participar, representar a la Argentina en el Bocuse d'Or, en el Mundial de Cocina. Y en esa oportunidad me tocó hacer cordero. Una de las preparaciones siempre es un pescado y una carne. Y en el caso del cordero, una de mis guarniciones, esto se hace
todos los años impares en Lyon, en Francia. Participan 24 países. Vos te entrenás para esto. No es que vas un día y cocinás en Lyon, tenés que hacer una bandeja para... En ese momento me tocó ahí para 12 jurados de pescado, 12 jurados de carne. Y una de las guarniciones del cordero eran esto. Mirá, esto que yo te decía. Las hojas... En oliva. Sí, tenía otros era uno de los componentes. Mirá. Y hoy voy a replicar un poquito de ese plato, porque voy a hacer el cordero con esta guarnición. Alcauciles premiados. Puede ser. Es difícil el alcaucil, porque la gente no se anima por esto, porque dice, da mucho trabajo. Mirá, le sacamos estas hojas externas y lo que hago ahora es... Vamos a llegar al corazón. Ahí está. Es la verdura con armadura, ¿eh? Viste que las espinacas no tienen forma. ¿Eh? El alcaucil. No tiene forma. El alcaucil es... Es una flor, ¿no? Finalmente. Es hermosa. Parece un cardo. Acá, estos alcauciles son de La Plata, me los trajeron ayer, recién cosechados. Es una variedad violeta. Después hay una... Los alcauciles son... una forma de clasificarlo, además por el color que lo es más obvio, son o puntiagudos, más triangulares como este, o si no tenés los blancos que son más redondos, que es el alcaucil más de Bretaña, en Francia, que es bien grandote y blanco. Okay. Y hoy se produce acá en Argentina un alcaucil así de chiquitito, que yo he ido el año pasado, ahí a donde está Alcachofas Platense, que es una zona productora muy importante de alcauciles, cerca de acá de Buenos Aires, que esos alcauciles los sacás de la planta y te los comes crudos. ¿En serio? ¿Todo blandito? Sí, son los carciofini, italiano dice carciofini. Sí. No me van a corregir ningún italiano cómo lo pronuncio ni cómo lo digo, pero... Siempre hay un italiano cerca para corregir. No, sí, no, sí, sí, ya lo sé. Eso sí. ¿Eh? Sí. Bueno, mi mamá me habla en italiano. ¿En serio? Sí, claro. ¿Y cómo empezaste a cocinar? ¿Algo de familia? Sí, bastante. Bastante porque en mi casa, bueno, italiano por los cuatro lados, del Véneto, de la Liguria, de un poco de Alessandria y de Torino, cerca. Y se cocinaba mucho en mi casa. Mirá, corazón, esto perfecto. Es el corazón del alcaucil. Esto es todo comestible. Lo que sí yo le saqué mientras hablábamos... Los hilitos. Sí, y esto, sí. Cuando empieza la temporada, esto es muy tierno. Sí, pero es como difícil de comer, ¿no? ¡No! ¿Te lo hago probar? Dale. ¿Te animás? Obvio, lo que sea. Ve acá a ver si te doy otra cosa y después te vas a enojar conmigo. No, a ver, lo voy a masticar y voy a decir que rico sea lo que sea, ¿no? ¿Así? Pero bueno, a ver. Un poquito duro. Te di otra cosa. ¡No! Perdón si soy honesto, si querés digo que estaba muy rico y muy blandito. Parece carciofini. Pero te comes vos las partes ricas. ¿Viste? Terrible. Te gusta mucho eso, ¿no? Bueno, eso que yo le acabo de sacar, ¿viste? Mi mamá decía, y cuando termina temporada se ponen peludos, ¿viste? Los alcauciles que están ahí, que eso es medio... sí, no es tan agradable. Pero cuando recién empieza es muy tierno y se come todo. Okay. Lo vamos a poner porque, mirá, ¿viste? Mientras hablábamos, se empieza a oxidar. Se oxidó enseguida. Lo que tengo que hacer es no hablar con vos, terminar y ponerlo acá. Ah, no, claro. Pero vos estás acá para hablar conmigo. ¿Qué te Obvio. Mira, y después, estas hojitas, las de afuera las sacamos. Okay. Pero seguimos acá adentro. Estas hojas también son tiernas. ¿Pero vas a cocinar algo o te vas a comer todo? Toma, agarrá vos. Una chiquita. Claro, me querés hacer cómplice de... Me vas a odiar. No, me encanta lo cocil. ¿Viste? Estoy aprendiendo muchísimo. Bueno. Esta hoja, lo que yo hago es cortarla así bien finita y cocinarla, solo aceite de oliva, cocinarlo a baja temperatura. Okay. A ver, el aceite de oliva y el alcaucil pegan perfecto. Perfecto. Sí, sí, sí. Es difícil, ¿vos sabés que es muy difícil de maridar? Permiso, voy a buscar acá para secarme. Es muy difícil de maridar con vinos el alcaucil. No hay ningún vino, porque es medio astringente, viste, medio metálico. No hay ningún vino que se pueda maridar con alcaucil. Pero en la cocina va muy bien. Y hoy vamos a hacer también un pescado de entrada. Mirá, no voy a cocinar el pescado. Okay.
¿Vas a hacer sushi? El pescado me gusta. No, tampoco. No sé hacer sushi. Ok. No aprendí a hacer sushi y no voy a aprender a hacer sushi. Qué bueno escuchar. Qué bueno. Me encanta que te enfoques. Lo como, lo como. Acá no me meto. No, porque respeto mucho esa cocina. Mirá que me animé a hacer varias cosas en la cocina, me animé de todo. Pero respeto esa cultura y no lo hago. Ok. No lo aprendí a hacer. ¿Y qué vas a hacer? No lo sé hacer. Estas son sardinas. Son sardinas portuguesas. Okay. Que llegan congeladas acá, pero en excelente condición. Y me gusta el pescado crudo. Okay. La verdad que ya hace años soy pescador. Y viste que cuando voy a pescar y estoy limpiando los pescados, a veces lo mismo que hicimos con el alcaucil lo hago en el pescado. Me voy limpiando el pescado en la tabla y me voy sacando y me lo voy comiendo, porque el pescado fresco no necesita cocción. Okay. Yo digo, para mí a veces cocinar un pescado es arruinarlo. Y lo hago con los pescados de nuestro mar. No estoy hablando del salmón, que bueno, que todo el mundo dice, viste que hay gente que no come pescado, pero come salmón. Sí. El salmón no es pescado. Pero la gente está acostumbrada a comer el salmón crudo, obviamente con todo el sushi de los últimos 15 años. Se incorporó mucho. Después toda esa tendencia de la cocina peruana, más con los pescados blancos, con esas marinadas. Y a mí me gusta mucho esto de consumir el pescado o muy poco cocido, o si es muy fresco, comerlo crudo. Genial. Y esto lo que voy a hacer es algo similar al boquerón español, que es una marinada muy rápida, cortita, con uno de los alcauciles. Okay. Yo te traje tres preparaciones, sí, que es la que vamos a ofrecer y vamos a poner en el box. Pero voy a conservar una para el pescado, después te voy a decir cuál, y dos para el cordero. Ok, genial. ¿Mm? Quiero contarte lo de las conservas. Contame, por favor. Voy a dejar esto acá. Y así, ¿qué pasó? Cerramos este tema. Mirá, aprovechamos todo. Ya no hay 80% de desperdicio. Ok. Lo invertimos. Ahora tenemos 20%. Perfecto. Te estoy mareando. Lo llevo para acá, para allá. Lo vamos a dejar. ¿Qué? Las conservas, te mostré esto de los alcauciles. Pero yo fui mucho más allá con las conservas. Porque, a ver, como cocinero profesional, cocino en mi casa todos los días. Ok. Sí, la verdad es que cocino casi todos los días. Y hay platos. Esto fue una forma muy práctica para mí. O sea, o para tener alcauciles durante todo el año. O para hacer platos que es difícil decir, vamos a hacer el locro, ¿no? Nuestro plato emblema. Nunca había visto locro en conserva. No, no. Nuestro plato, bien, el plato bien argentino, el que comemos el 25, el 9 de julio, pero bueno, que se puede consumir todo el año. Pero ¿qué pasa? Vos haces locro y no podés cocinar locro para 4. Sí. Ni para 6. La verdad que cuando haces locro tenés que hacer locro para 20, para una reunión grande. ¿Ves? Entonces locro comemos el 25 y el 9, por lo menos acá en Buenos Aires. O en algún restaurante si lo encontramos de comida regional nuestra. Entonces yo empecé a hacer platos, yo me gustaba cocinar, tenerlos disponibles, y el freezer podría ser una solución. Pero el freezer tiene una capacidad. Y aparte tenés lleno de tupper, no sabés qué hay, qué tenés ahí atrás, tenés que descongelar después. Estás describiendo el mío, ¿no? Lo conociste ya, el mío. No. O les pasa todo. Les pasa todo. Okay. A mí también me pasa. Viste que el freezer, después hay cosas que no las podés ni sacar de ahí. ¿Los freezers de los chefs también son un despelote? Sí. Sí, ¿no? Sí, bueno, yo el mío no tanto. Okay. Ahí admití, ok. No, no, pero bueno, el freezer, el mismo en las cocinas profesionales, el freezer hay que tenerlo prolijo, fechado, habría que tener todo rotulado, fechado, qué día entró, qué día se vence, porque si no, después no sabés. Te encontraste con un pescado que tenías ahí hace un año y ya no te sirve. Sí. Realmente no sirvió más. Porque no es eterno el freezer. El freezer tiene una vida útil, a diferencia de esto. Ok. Que yo acá puedo tener el locro en el frasco. Primero, no necesito energía. Ok. El freezer lo puedo tener vacío. Porque esto lo podés guardar en la mesita de luz. No necesite. Te estoy imaginando a vos con tu frasquito de locro en la mesita de luz. Sí, y el pan cuando me levanto la noche. Estoy picando. Pero no necesita energía. Primero, es mucho más fácil para consumir, porque ahora te voy a mostrar. Lo abro
lo caliento y lo consumo. En el freezer te tenés que acordar de sacarlo antes. Sí. O si estás apurado, lo sacás, lo pones en el microondas. Pero tenés un tiempo de descongelado. Esto lo abrís y lo consumís. Genial. Y es una forma, ya te digo, de comer un locro como recién hecho. ¿Te muestro cómo lo hacemos? Por favor. ¿Tenés fuerza? No sé, tengo dudas. No quiero hacer un papelón porque no se están filmando, pero puedo probar. A ver. Porque... Yo le pego atrás. A mí me enseñaron que hay que pegarle bien atrás, que saca una burbujita. Esto es una forma. Y encima está un poquito... Una forma es porque esto está envasado okay, al ahí. Vacío. Listo. Bueno. Mientras lo abría, ¿escuchaste algo? Sí, sí. ¿Qué hizo? Entró el aire de golpe. Claro. Porque esto que es una conserva... A ver, mis abuelos también hacían conservas. En mi casa se hacía el tomate, se hacía el durazno. Que en el caso del tomate, te cuento rápido, el tomate tiene una acidez y un pH muy bajo. A pesar de que vos no lo padezcas, no tanto como el limón. El limón tiene 1,5, o sea, es bien ácido, cuando lo probaste, es astringente. El tomate también es una fruta ácida, no tanto. Pero tiene la suficiente acidez para que se pueda conservar con no tanta técnica. Porque, ¿qué hacía mi abuelo o mis abuelos? Ah, tenían el frasco, lo limpiaban con alcohol, ponían los tomates, los cerraban y lo hervían. O sea, en una olla se ponían lleno de agua, tapado de agua hasta arriba, y ahí lo hervían una hora o una hora y media. La verdad que no recuerdo. ¿Qué pasa con el agua a nivel del mar? Hierve a 100 grados. Sí. O sea, vos no podés superar los 100 grados con el agua. Porque después de los 100 grados, el agua pasó a ser vapor. Sí. Pasa a otro estado. Entonces, la barrera para nosotros cuando hervimos son 100 grados en la cocina. Es la dificultad de cocinar arriba de la montaña. Porque, ¿qué pasa? Arriba de la punta, no sé, de la Aconcagua, el agua hierve a 60 y pico, 70 grados. Entonces, no es lo mismo cocinar arriba de la montaña que a nivel del mar. 100 grados. Ellos servían el frasco sumergido en agua a 100 grados. Y a 100 grados vos eliminás muchas de las bacterias, de los organismos que producen que los alimentos se deterioren. Sí. ¿Entienden? Hasta acá vamos sí, bien. Sí, sí, perfecto. Entonces, a 100 grados nos aseguramos y para algunas conservas va bien. Pero, imagínate que yo tengo locro, me decís, nunca vi locro. Acá hay chorizo, panceta, hay cárnicos, hay legumbres, hay verduras. O sea que esto podría ser un producto para que se desarrolle cualquier... Sí. Pero, entonces, no me sirve hacerlo a 100 grados. Porque a 100 grados no me aseguro de que este producto yo lo pueda cocinar, meter en el frasco, esterilizar, tenerlo en la mesita de luz y comérmelo en el 2000, no sé cuánto, de acá 3 años. Okay. ¿Se entiende? Sí, entonces, sí, sí. ¿Qué hago yo? Hago lo mismo. Lo cocino en mi cocina, el mismo locro que yo lo podría servir en la mesa ese día, nada más que lo pongo en un frasco, lo cierro y lo esterilizo en un autoclave. ¿Qué es un autoclave? Ya dijimos, el agua a nivel del mar hierve a 100 grados. Si yo a esto le modifico la presión, voy a poder llegar a mayor temperatura. ¿Te acordás la olla a presión sí, de sí, la sí, abuela? Sí, sí. Esa que decía psh, 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 que tenía una válvula que era un contrapeso. ¿Qué pasaba ahí? La olla era agua, que tenía una tapa de cierre hermético, que cuando lo ponía a servir, el vapor no se podía escapar, porque estaba cerrado hermético. Al no poder escapar el vapor, empieza a cambiar la presión. Genera presión. Después la válvula que está regulada para abrir a una presión, esa válvulita que hacía y salía el vapor, era porque había exceso de presión, nada más, con un contrapeso. Esas ollas llegan a 114, 116 grados. Okay, que es una temperatura mucho más segura. Es la temperatura que la industria usa un poquito más porque
A ver, conservas, lo que decíamos, digo, las conservas están en nuestra vida cotidiana, todo el tiempo. ¿Quién abre? A ver, la herramienta más usada en el mundo es el abrelata. Porque todos los hogares, no sé si todos los días, pero muchas veces a la semana se abren conservas. Lo que pasa es que nosotros pensamos la conserva como un producto para salir del paso. O de una calidad. No estamos pensando en un producto, es decir, que alguien cocinó realmente y lo puso acá. Ok, entiendo. La industria que usa, hojalata. Sí. Porque es más liviana, porque es más barata y porque no se rompe. Ahora, las mejores conservas se hacen en vidrio. El vidrio es eterno, la hojalata, ¿viste? ¿Te acuerdas? ¿Alguna vez escuchaste? No compres una lata de no sé qué cuando está inflada. Está bien, pero para un cachito. Dale. ¿Yo voy a probar eso o qué? ¿O me vas a contar todo? Estoy haciendo todo el verso. Claro, o sea, cada palabra que decís me da más ganas de probarlo. Mirá. ¿Qué hacemos? O sea, eso lo cocinaste vos. ¿Eh? Lo cocinaste vos ese locro. Déjame, voy a agarrar una... Esto lo cociné yo. Ok. O sea, yo puedo tener tu locro. Mira. Obviamente... No, quiero que huelas. Me encanta. Obviamente no voy a decir que es tuyo. Voy a decir que es mío. Bueno, tiene que sacarle el papelito este. No, el frasco lo escondo. Sí. Claro, eso... Ah, eso sí, ahora claro, sí. Claro, claro. Vos tenés el frasquito, invitas a alguien a comer y decís, mira qué locro te hice. ¿Sí? Genial. Yo en mi casa tengo 400 frascos. Siempre tuve 400 frascos. Pero aparte los frascos son lindos. Son, no, o sea, y los reutilizás. Okay. Claro que es lindo, puestos en la cocina. Pero el frasco, lo que siempre tirás es la tapa. O sea, yo siempre compro tapas nuevas, no se puede reutilizar. Pero el frasco, una vez que lo usás, lo lavás y el momento de que... Es eterno, hasta que se rompa. Hasta que se rompa. Claro. Nada más. Bueno, mirá el locro. ¿Qué te decía? Tiene chorizo, todo lo que tiene que tener un locro. No le falta nada. Capaz que le falta un poquito de agua, después le agregamos. Lo que vamos a hacer es calentarlo para que lo pruebe, porque si no me vas a creer que esto tiene más de un año. ¿En serio? Tiene más de un año, sí. Ok. Ahora, ¿cómo? Vos seguís cocinando mientras te hago preguntas. No sé si puedo hacer dos cosas al mismo tiempo. Entonces me cayó la boca. No, dale. ¿Cómo fue tu contacto? O sea, ¿cómo te enamoraste de las latas? De las conservas. Porque conocí a una persona que no cocinera, pero que él tenía un autoclave en la casa. Okay. No cocinera profesional, pero cocinaba todos los días en su casa. Ah. Lo conocí. Y él me enseñó la técnica esta, porque la verdad es que no hay mucho escrito. Cuando yo me pongo a trabajar con esto, a pesar de que hace 20 años que lo hago, recién hace un año y medio que hago esto, yo siempre las hacía y las regalaba, las conservas, con la única condición que me devuelvas el frasco vacío de vidrio. Okay. Porque si no, la gente lo tira y digo, pero yo lo puedo reutilizar. Entonces, él fue el que me enseñó la técnica. No hay mucho material escrito. Está bien, pero mi duda es, sí, insisto, vuelvo a tus orígenes. Elegiste ser cocinero, sí, te fue muy bien como cocinero. Sí. Ganaste una cucarda impresionante, sí, un premio increíble. Y elegiste, como hoy estás especializado en conservas. Bueno. Pero... Sí, a ver... Me apasiona el tema de las conservas. Sí, me apasiona porque es algo fantástico. Así como te digo, mira, teníamos el locro, esto es una carbonada de cordero, que es lo mismo, la podemos abrir y comer en 2 minutos. Mientras estamos hablando, la podemos comer, pues ya se calienta solo. Pero mirá la practicidad que tiene. Sí, Parece que estoy haciendo una publicidad, pero la verdad que es muy práctico. Somos 2, 3 a comer. Es decir, voy a hacer pasta. Ahora, mirá, che, a mí me gusta comerla con boloñesa. Esto es monoporción. Bueno, a vos te caliento una porción y si querés la calentás en el microondas, le sacás la tapa. Sí. Y yo la quiero comer a la putanesca o yo la quiero comer con una salsa de chipolata y hongos. Y estas las hiciste vos también, son... Obvio. Estos son monoporción, digo, te muestro otra cosa. Sí, perfecto. Con este frasco, con el locro comemos nosotros dos perfecto. Son 660 gramos en ese frasco, o sea que para dos porciones está bien. Pero también tenés la monoporción. A ver, algunas cosas que son más fáciles. Como, viste, el papá ganoush, el hummus. Sí. Y yo el año pasado empecé a hacer conservas veganas porque mi hija del medio es vegana. Mira. Entonces hice locro vegano.
vegano. Es riquísimo, porque le pones todas las verduras, le pones el comino, el pimentón ahumado, y te digo, queda buenísimo. Platos de lentejas. Yo siempre hice las lentejas, pero bueno, como la chorizo y panceta. Ahora, las lentejas veganas también es un gran plato. Genial. Y es la practicidad de decir, abro, caliento y como. Genial. Y podés, es infinito. O sea, puedo poner en el frasco cualquier cosa que tenga líquido de cobertura. Ok. O sea, aceite, agua, salsa, etcétera. No puedo esterilizar un producto seco. Ah, pero okay. Yo he hecho postres acá. ¿Cómo postres? Budín de pan. No entiendo. Haces un budín de pan y lo pones en un frasco más grande. Lo haces directamente ahí. Claro, haces como haces el budín de pan, con el pan, la leche, el huevo. Sí, sí, a baño María lo haces directamente. No, ¿cómo? No a baño María. Pongo todos los ingredientes acá y lo esterilizo. Ok. Es más, hice algunos con caramelo, abajo, otros con dulce de leche, otros con chocolate, otros con naranja. O sea, hay que tener cuidado cuando uno pasa cerca tuyo porque pones todo en un frasco y lo esterilizas, ¿no? Sí. Agarrás lo que sea y probás. Sí. Y sos de experimentar esas cosas. Bueno, sí, el año pasado desarrollé muchas cosas. Hay algunas que todavía no les... En risotto, por ejemplo, digo, mi desafío era hacer un risotto en frasco. Y no es tan fácil. Digo, porque si no te cuento solo las que me fueron bien. No, contame un fracaso. ¿Por qué el de risotto no es tan fácil? Y por el punto del arroz. Pero yo quería hacer... Imagínate que te hago un risotto acá. Ah, y yo te lo puedo abrir. Porque se pasa en la esterilización. Se pasa la esterilización. Pensá que este frasco que vos ves acá, ¿sí? Tiene 90 minutos de esterilización. De 114 grados, sí. Sí, no, 118, 120 grados. O sea, son 90 minutos que se está cocinando. Ahora, esto cambia y para los cocineros es increíble, porque si yo te digo, voy a hacer un locro, lo pongo 90 minutos en el autoclave a 118 grados, una hora y media, después ese locro lo como con un sorbet, sí. Porque va a quedar un puré. Pero al variar las presiones, cambian físicamente un montón de cosas que no son las que nosotros como cocineros, que siempre hacemos cambios físicos, químicos en la cocina todo el tiempo, cambian muchos conceptos. Porque al variar las presiones, cambian. Yo te hago una lenteja que si te pasas de cocción ahí arriba, se te hace puré. Sin embargo, yo esterilizo las lentejas una hora y media. Y no se pasan. No se pasan. La saco un poquito antes en la cocción que yo hago del guiso para antes de envasar, nada más que eso. ¿Qué te pareció? Me encanta, quiero probar. ¿Vamos a probar el locro? Mirá, es que qué mal que le hace esto al mundo, ¿eh? Comida rica. Uno come y come. Pero ¿sabes qué? Comer rico para mí, no tengo nada para darte de tomar, che. Pero yo no vine a almorzar, bueno, te juro, ¿eh? No, quiero que lo pruebes. Y que me digas. ¿Vos podés creer que eso hace un año y medio que está en la mesita de luz? No, no puedo creerlo. Abajo la cama. Sí, es que no es verdad. ¿Es verdad? Está buenísimo. Un año y medio, ¿eh? Esto es una técnica, ¿no? Lo de la esterilización. Y la tecnología, obviamente, me permite tener el cordero ahí, nadando en el agua. Mientras estamos hablando, no se me pasa de punto de cocción. Ok. O sea, la tecnología hoy en la cocina nos ayuda muchísimo. ¿Qué tengo? Te dije que voy a representar un poco algo de lo que hice en Francia. Ok. ¿Qué tengo acá? Bueno, tengo el rack de cordero, que sería el bife del cordero. Vamos a llevar acá. El bife del cordero con las costillitas. Que le pones aluminio para que no se... Para que no se pinche la bolsa. Ok. Nada más. O sea, los huesitos estos están limpitos, cada uno. Pero tiene papel aluminio porque si no la bolsa se puede pinchar, entonces no me sirve. A 57 grados y yo lo puedo tener ahí una hora, dos horas, no se me va a pasar de cocción. Ahora, me llama la atención tanto en la conserva como en esto, cada vez hay más conocimiento como científico de la cocina, ¿no? A ver, lo más pasa preciso. Que la cocina no... Vos no te ofendés si yo como...
Pero no ibas a comer. Bueno, claro. Acá tengo más. Y bueno, pero escucha, rico. La cocina no es empírica. Digo, y estos últimos, ponele, 20 años, hubo gente que no era cocinera, que venía de otra, de las ciencias, que empezó a trabajar con cocineros en Francia, y hay bibliografía, por lo menos de la primera que yo conocí, de alguien muy conocido, que era químico. Entonces, claro, no es todo empírico. Porque antes yo cuando empecé hace más de 30 años en la cocina, decía, ¿esto por qué pasa? ¿Y por qué es así? Claro, tus abuelos. Y si no te gusta, no te gusta. Diciendo, no, y en la cocina profesional. También. Claro, no solamente en las abuelas que pasaban la receta a la hija. En el aula también. En la cocina profesional también. ¿Por qué se hacía? Porque se hacía. Porque se había aprendido así. Y no había forma de cambiarlo, porque era así y era así. Ahora, con estos nuevos, empezamos a descubrir un montón de cosas en la cocina, de cosas que hacíamos, y empezamos a entenderla de otra manera, y eso nos ayudó un montón. Porque cuando vos entendés lo que estás haciendo, es mucho más fácil. ¿Por qué le pongo, desde la papada, por qué le pongo acá, sí, agua y limón? Sí, porque se ponía. Sí. Hoy hay una explicación. Hoy, claro, y podés hacer hay unas enzimas que con el pH bajo, no empardecen, no es que se oxida, no es eso. Si yo te digo que se oxida, está mal. Son empardamientos lo que ocurre. Para está el bien. Término, pero ahora bueno, lo sabemos. Pero vos le decís, se oxidó la manzana, o sea, un empardamiento. Pero bueno, sabemos que con esto no pasa y el por qué. Y así con cada una de las cosas que hemos ido descubriendo. Y yo te digo, hoy en la docencia, que en un momento, yo tuve muchos años también en la docencia, como más de 25 años que estoy, nosotros explicábamos la cocina desde la técnica. Entonces había un método de cocción y con ese método de cocción se explicaba el método de cocción. Más o menos con una forma. Hoy enseñar cocina, yo prefiero pararme desde la física o desde la química. Okay. No desde la técnica. Si tengo que armar un programa de cocina, que estoy trabajando con esto, digo, ya no te voy a enseñar el método de cocción, pochar o grillar, sino quiero enseñarte desde la física o desde la química, y lo vas a entender todo. Se te va a hacer más fácil cualquier cosa que tengas que hacer. Buenísimo. Viste que esto no está caliente, mirá, 55 grados. Sí, apenita más caliente que el humano, digamos. Está con fiebre. Sí. Bueno, esperemos que no tenga nada. No, sí, sí. Viste que vos lo tocas y lo testeamos. No, perdón, 57. Sí, está, sí, está tibio. A 57 grados, ahí hace una hora y media, en el agua. ¿Y qué va a pasar? Que yo en el centro, en el corazón del bife, voy a tener esa temperatura, en realidad lo voy a tener en todo el producto. Sí. Acá está envasado con un poco de hierbas, aceite de oliva para perfumarlo, ajo, nada más que eso. ¿Y ahora qué hacemos? Vamos a cortar. Vamos a sacar. Siempre algo de pérdida hay, pero como usamos algo de pérdida de jugos hay, pero al usar baja temperatura, no es mucho. Pero la verdad que comerte esto así, para algunos productos sí, ahora digo, me voy a comer el cordero hervido, ni siquiera está hervido. Sí. Tenemos que hacerle otra cosa. Le falta una reacción de Maillard. Muy bien. Apa, estoy aprendiendo. Muy bien. Y hablabas de química. Y... Muy bien. Bueno, mirá, ¿ves? Ahí están los huesitos. Ojo, el cordero. Viste que acá nosotros en la Argentina el cordero, ¿cómo lo hacemos? O por lo menos siempre el cordero. A la cruz. A la cruz. Sí. Vas al campo, sí, te invita, y para agasajarte, ¿qué te hacen? Cordero ahí a la cruz. El cordero lo matan a las 7 de la mañana y a las 10 ya, o a las, ya está puesto en el asador. Que en realidad es medio como un crimen hacerlo así. La carne asada es rica, porque tenés el aroma, la madera. Bueno, en realidad todo eso de comerlo en el campo, claro, con el asador, es la forma más tradicional para nosotros. Nosotros lo comemos hervido, pero el cordero se puede, perdón, lo comemos asado, a la cruz. También el cordero se come hervido. En Europa es muy común comer cordero de diferentes formas, no solamente, y lo tienen más incorporado en la dieta. Sí. Yo trabajé en Londres, bueno, en Inglaterra comen mucho cordero. Y el cordero es parte de la comida del personal. O sea, un bife... Sí, sí, no es algo especial como... No te daban una milanesa ni un bife de vaca, ni loco. Pero el cordero estaba
Bueno, los escoceses son grandes productores, los ingleses lo consumen, y ellos lo consumen hervido. Y lo consumen con un montón de otras cosas que no, en la salsa de menta, los ingleses. Sí. Me dicen, no, si como menta con cordero. Yo no, el cordero me lo como con chimichurri. Pero hay muchas formas. Los irlandeses lo comen con ostras. Mira. Eso también es raro. Es raro. Sí, sí, sí. Hacen un guisacho de cordero y le ponen ostras, porque decían que antes las mujeres en Irlanda, como no había tampoco el cordero, ¿viste? Entonces, para agrandar el plato, le ponían ostras. Mirá. ¿Entendés? ¿Viste? Decís, sí, somos, sí, sí, somos 20 y tengo, no bueno, sé, un pollo, le ponemos más papa o más arroz. Ahí le agregaban. Ahí le agregaban lo que había, lo que tenían ahí a mano. Exactamente, pero hay muchas formas. En el norte de África se come más con frutas, ¿no? Con sí, frutos secos. Bueno, el cordero este ya lo tengo y vamos a hacer esa reacción de Maillard. Oh, ok. Acá. De un lado tenemos agua. Hace 57, te dije. Sí. Pero yo de este lado puedo hacer una cocción seca ahora. Okay. Y tengo esto a 200 grados. Bien. ¿Qué voy a hacer? Le voy a poner un poco de sal. Me encanta esta sal que me dieron. ¿Por qué te encanta ponerle? Mirá, no me gusta tanto la sal fina. Esta entre fina, okay, sobre todo para esto. Sal, siempre hay que salar con los dedos. Pimienta de los dos lados. Ya estaba condimentado. Pero no tenía la sal en la bolsita. Okay. ¿Qué hubiese pasado si yo le ponía la sal en la bolsa? Le chupa todo el líquido. ¿Viste cuando yo saqué la bolsa, sí, que tenía un poquito de jugo? La sal lo que me va a hacer es sacarle. Por sí, eso, cuando la sal siempre va en el momento que lo vas a cocinar. Cualquier cosa, ¿eh? Salvo que no, salvo que vos quieras, que te lo voy a mostrar ahora con los pescaditos. Dale. Porque ahí yo quise que la sal me saque el agua. ¿Vamos acá? Dale. Mirá. Ese es el sonido que tiene que hacer. Ok, genial. Si deja de hacer eso, me tengo que ir. Y te dejo solo. Y yo estoy comiendo, así que no me moleste nada. Yo sigo con el locro. Bueno, pero está haciendo. Ese es el sonido que necesitamos. Y no puse nada de aceite. Porque tenía... Una eso, capa de grasa. Esas son decisiones que como cocinero vos podés tomar. Decís, ¿le pongo aceite o no le pongo aceite? La verdad que tenía un corte que tenía una suficiente capa de grasa por afuera, entonces digo, voy a cocinarlo con eso mismo. Okay. Ahí le hicieron un corte en la grasa para que esa grasa, o sea, un corte solo en la grasa, sí, no llegando a la carne, hicieron como un cuadrillé, porque eso lo que ayuda es a que esa grasa se funda mejor. Okay. Mirá cómo queda. ¿Ves? Sí, brillante. Pero le falta, ¿eh? Ok. Lo vamos a dejar. ¿Estamos listos para emplatar? Ya tengo todo. Dale para adelante nomás. Mirá qué lindo marco para poder poner todos estos productos, que mi cocina hoy es más de producto. Me gusta darle técnica, pero me gusta respetar mucho el sabor propio del producto. Como te dije, tenemos las sardinas y el cordero, eso que acabamos de hacer. Esas sardinas, que lo único que hice fue filetearlas, sacarle con una pincita, bueno, primero descamarlas, todas las espinitas, sal y azúcar, dos por uno, en proporción, dos de sal, una de azúcar, la dejamos un par de horas, ahí va a tomar más firmeza, porque la sal le va a sacar humedad, la sacamos y después las ponemos en vinagre de alcohol y aceite de oliva en la heladera 6 horas, eneldo, pimienta y laurel. Genial. ¿Qué tengo para esto? Bueno, los alcauciles, yo elegí estos alcauciles a la Barigul. Si no hace este ruido... No están buenos. No, esta conserva no sirve. Okay. Ese es el ruido que tiene que hacer. Se llena de aire. Es el ruido que necesitamos siempre escuchar cuando abrimos una conserva. Esta Barigul, que como yo te dije, es casi un escabeche. Mirá los corazones del alcaucil. Aceite de oliva, zanahoria, eschalots. Me gusta este aceite, la verdad que me encanta usarlo, porque tiene muchísimo sabor. Y como me diste un lugar para emplatar, hay que aprovecharlo. Sí. Vamos a tratar de no salirlo de acá, A ver, igual si te salís, limpiamos alrededor. Está bien.
poner. Esto no lo quiero. Este laurel era para condimentar, no lo quiero en el plato. Pero sí los eneldos, ¿eh? Eneldo que tiene ese sabor sutil, anisado. Bueno, con los pescados va fantástico, ¿no? Esto no, no estoy inventando nada nuevo. Y también algunos granitos de pimienta, que mirá. Estos platos, para mí, la mejor forma de disfrutarlos es a temperatura ambiente. Todos estos platos, como los escabeches, viste que a veces en tu casa o vas a un lugar o vos mismo haces el escabeche, ¿dónde lo tenés? ¿En la heladera? ¿Lo sacás de la heladera y lo consumís? No tiene todo el sabor que tiene que tener. Okay. Si vas a comer un escabeche, así sean las berenjenas, sacala de la heladera 2 horas antes. Okay. Lo que vas a consumir, porque si sacás todo el frasco de berenjena y después lo vas a sacar y poner, No, lo que vas a consumir, a veces hacemos una cantidad, entonces lo que vas a consumir 2 horas fuera de la heladera. Ok. Me encanta la palta. Y en este caso, un puré de palta. Me gustó ese. El crocante de los rabanitos. El picante de los rabanitos. Es lo que le falta, porque el alcaucil así es, viste, queda bastante cocido. No tiene esa textura. Okay. Que a veces lo comemos. Entonces, me gusta ponerle en los picles. El rabanito es una verdura que la uso muchísimo, ¿no? Ahora vamos a darle color, porque esto tiene que tener color. La cocina también tiene que entrar por los ojos. Aunque yo soy un cocinero que me entra por los ojos, pero quiero que la cocina tenga sabor, que tenga aromas. Para mí es importante, no todo tiene que ser visual, porque si no, no hay contenido. Mirá el punto de cocción del cordero. Perfecto, eso era 50 y pico de grados, ¿no? Vamos a poner 2, porque si no vas a decir que es mucho. 57. 57. Esto es exacto, ¿eh? Sí, sí. Exacto, exacto. ¿Qué más tengo? Bueno, ¿qué? Con los corderos asado, todas las berenjenas, para mí es una gran guarnición. Son berenjenas que corté muy finitas. Tienen eso que es el grillado, también hechas en el horno, se pueden hacer a la parrilla. Un limón. ¿Cómo lo ves vos? Es tu obra de arte. Lo único que preguntan los brócolis, si los vas a usar también. Los brócolis, el verdecito, y ya que me lo hicieron, lo tendría que usar, y ¿no? Sí, porque... Vamos a ver, pero déjame pensar, a ver. Vamos a poner alguno acá, si no me van a decir... Y terminaste poniéndole flores, ¿eh? ¿No? El brócoli. Vamos a ponerle uno en cada... Acá. Me encanta. Sí, no mucho más, ¿eh? Un poco de aceite de oliva. Como condimento, ¿viste que...? En Italia se usa mucho el aceite de oliva como condimento. Sí, sí, sí. No es solamente para cocinar o para una ensalada, también sobre una carne. Está buenísimo. Ya estamos. Me encanta, súper atractivo. Falta una sola cosa. ¿Qué es querés? Una obra de arte. Necesito que por favor la firmes. Por supuesto. ¿Acá? Dale. Buenísimo. Y ahora tenemos al cliente esperando. Así que rapidísimo, obvio. Busco la caja. Dale. Y ahora... Imagino que ya tenés todo preparado, ¿no? Tengo todo listo. Buenísimo. Todo. A ver. Mira, acá. El cordero. Perfecto. ¿Con qué lo acompañamos el cordero? Con estos dos. Buenísimo. Con las dos preparaciones al caucí. ¿Qué más? Ya tengo los pescados marinados, las sardinas. Campeón. Y los otros alcauciles. Fantástico. ¿Qué más? Ya estamos, ¿no?
No tengo nada. Todo lo demás. Buenísimo. Con eso estamos. Y ahora la prueba de autenticidad. Necesito un último autógrafo tuyo. ¿También acá? Sí, por favor, acá. Bien. Ahí. Vamos a hacerla más chiquita. Hermosa firma. Me encantó. Muchísimas gracias. A vos. Llego el cliente. Nos vemos. Dale. Hola, ¿sabías que vos también podés ser parte de la experiencia de Rational? Te invito a descubrir lo fácil que es producir platos siempre iguales, generar nuevos ahorros en la cocina y reducir mermas. Operado de forma simple y ocupando apenas una fracción del espacio que utiliza una cocina tradicional. Regístrate en el link que aparece en la descripción y participá en forma gratuita de tu propia experiencia Rational. ¡Te esperamos! ¡Uy, excelente! Joel, el delivery. Gracias. Te llegó la caja. Espero que la disfrutes. Te mandé las sardinas marinadas, el cordero cocido al vacío, las tres preparaciones del caucile. Disfrútalo, cociná, te va a salir buenísimo.